Hola, mi nombre es Jorge y te doy la bienvenida a mi canal. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Has dejado de cobrar el paro? ¿Y tal vez no sabes si tienes derecho a cobrar alguna ayuda por desempleo? Pues bien, si este es tu caso, te va a interesar lo que te voy a enseñar. Y para ello necesito enseñarte algo a través de la página del SEPE. Así que vamos a acceder a través del buscador. Vamos a teclear www.sepe.es y hacemos clic. Bien, ahora nos han aparecido una serie de enlaces, así que vamos a hacer clic en el enlace que dice SEPE Servicio Público de Empleo Estatal. Venga, hacemos clic y accedemos a la página. Bien, ahora estamos dentro de la página del SEPE. Ahora tenemos que ir al apartado donde dice Personas, así que hacemos clic en el enlace. Y ahora vamos a hacer nuevamente clic donde dice Prestaciones. Y ahora en esta pantalla nos pregunta ¿en qué situación te encuentras? Quiero cobrar el paro. Estoy cobrando el paro, mi prestación y el trabajo en la Unión Europea. Y he dejado de cobrar el paro. Este enlace es el que nos interesa. He dejado de cobrar el paro. Así que vamos a hacer clic en el enlace. Bien, ahora se nos ha desplegado un menú. Y en él dice mi situación, documentación y herramientas e impresos. Pues bien, lo que nos interesa es mi situación. Y tenemos 5 enlaces. Uno que dice tengo derecho a la RAE. Tengo cargas familiares, subsidio y desempleo. Tengo más de 45 años y no tengo cargas familiares. Tengo más de 52 años y por último tengo derecho al SET. Bien, si has dejado de cobrar el paro, posiblemente te encuentres en una de estas situaciones. Así que si pulsas en alguno de los enlaces, vas a encontrar toda la información sobre cómo cobrar este subsidio. Así que, por ejemplo, supongamos que tienes más de 45 años y no tienes cargas familiares, así que vamos a hacer clic en este enlace. Pues bien, este subsidio va dirigido a personas trabajadoras que han agotado la prestación contributiva, que tienen 45 años o más y no tienen responsabilidades familiares a su cargo. Y aquí más abajo nos dicen requisitos, duración de la cuantía, documentación necesaria y por último cuándo, dónde y cómo lo tramito. Pues bien, si tienes más de 45 años y no tienes cargas familiares y has dejado de cobrar el paro, este es el subsidio que te pertenece. Así que si quieres cobrarla, tendrás que leer los requisitos para poder solicitarla. Pues bien, esto ha sido un ejemplo. Así que si actualmente no cobras el paro porque ya se ha agotado tu prestación contributiva y siempre que cumplas los requisitos puedes solicitar alguno de los subsidios anteriores y según tu situación. Y siempre teniendo en cuenta si tienes derecho a la RAE, si tienes cargas familiares, si tienes más de 45 años o más y no tienes cargas familiares, si tienes más de 52 años o si tienes derecho al SET. Bien, esto ha sido si has dejado de cobrar el paro. Ahora vamos a ver cuánto dinero te pertenece. Y ahora es muy sencillo. En esta misma página que nos encontramos, vamos a acceder en el enlace donde dice sede electrónica. Así que hacemos clic. Ahora y a continuación vamos a hacer clic en el enlace donde dice personas. Bien, ahora en esta página nos dice protección por desempleo y nos aparece una serie de enlaces. Y nosotros lo que queremos hacer ahora es ver cuánto nos pertenece por subsidio. Así que vamos a seleccionar el enlace que dice haga una simulación del cálculo de su prestación. Así que hacemos clic. Muy bien, ahora hemos accedido a una página donde nos dice programa de autocálculo de la prestación. Y nos dice aquí abajo. Es una aplicación que permite al ciudadano simular en base a los datos que él mismo introduce al contestar unas breves y sencillas preguntas que le realizará el programa. Es decir, para que lo entendamos. A través de este cálculo vamos a saber la posible prestación a la que podríamos tener derecho y la duración y el importe. Bien, lo mejor será que accedamos ya al programa de autocálculo de la prestación. Así que vamos a hacer clic en este cuadradito donde dice el programa de autocálculo de la prestación. Bien, ahora nos aparecen en la pantalla dos enlaces. Y nos dice, elija la opción que le interese. Opción 1. Ha finalizado su contrato y desea saber qué prestación o subsidio le corresponde. Y opción 2.
ha agotado la prestación contributiva por desempleo y desea saber si tiene derecho a otro subsidio. Muy bien, para poderos enseñar cómo funciona, vamos a poner otro ejemplo. Imaginemos que yo he agotado la prestación contributiva por desempleo y quiero saber si tengo derecho a otro subsidio. Pues bien, tengo que hacer clic en la segunda opción. Ahora empezamos con la primera pregunta, fecha de agotamiento de la prestación contributiva. Pues bien, yo aquí voy a poner que he dejado de cobrar el subsidio anterior, por ejemplo, el día 13 del 9 del 2020. Y ahora nos hace la segunda pregunta, indique el tiempo de prestación contributiva que ha cobrado. Y nos da dos opciones, 4 meses de prestación contributiva y una segunda opción que nos dice 6 meses o más. Pues bien, yo aquí voy a seleccionar 6 meses o más. Vamos con la tercera pregunta. Y nos dice en primer lugar, la posibilidad de percibir un subsidio depende de su situación económica personal. Señale en cuáles de las siguientes situaciones se encuentra usted en el momento de agotar la prestación contributiva. Y tenemos dos opciones. Opción 1. No obtiene ingresos mensuales que superen el importe de 712,50 céntimos de euro. Y 2. Obtiene ingresos mensuales que superan la cantidad de 712,50 céntimos de euro. Pues bien, en este caso voy a elegir no obtengo ingresos mensuales que superen dicha cantidad. Así que marco la casilla y pulso en continuar. Pregunta número 4. Indique su edad en el momento que finaliza su prestación contributiva por desempleo. Y en este caso tenemos tres opciones. Menos de 45 años, 45 años cumplidos pero menor de 52 años. Y por último, 52 o más años. Pues en este caso, voy a marcar la casilla de 45 años cumplidos, pero menor de 52 años. Y a continuación voy a pulsar en continuar. Pregunta número 5. ¿Tiene cónyuge o algún hijo menor de 26 años o mayor de dicha edad incapacitado que conviva con usted y que no tenga ingresos brutos superiores a 712,50 céntimos de euro cada mes? Y las respuestas son sí o no. Y en este caso, la respuesta es no. Así que nuevamente, pulso en continuar. Bien, ahora en la pantalla aparece resultado del programa de autocálculo de prestaciones por desempleo. Y a continuación nos dice, con los datos que usted ha facilitado puede percibir un subsidio por desempleo. La cuantía mensual sería el 80% del IPREM vigente, que son 430,27 euros de euro. Y la duración de 6 meses. En el supuesto que la relación laboral que dio derecho a la prestación contributiva que ha agotado hubiera sido a jornada parcial, la cuantía del subsidio se verá reducida en el mismo porcentaje. Y nos sigue diciendo, podrá presentar la solicitud a través de internet o presencialmente en la oficina de prestaciones que le corresponda según su domicilio previa petición de cita. En su caso, en un plazo de 15 días hábiles contados a partir del 13 del 10 del 2020 y tendrá derecho a cobrar el subsidio desde el 14 del 10 del 2020. Y también nos informa que el subsidio se abona entre los días 10 y 15 de cada mes mediante el ingreso en la cuenta corriente, en la cual usted nos indique al presentar la solicitud y de la cual sea titular. Pues bien, este es el ejemplo. Así que esta persona tiene derecho a cobrar 430,27 euros de euros y con una duración de 6 meses. Ahora y a través de este programa de autocálculo de prestaciones por desempleo, ya puedes saber si tienes derecho a algún tipo de subsidio. Ahora simplemente vamos a la página de inicio del SEPE, pulsaremos la opción de personas, a continuación en prestaciones y pulsar en el enlace que dice he dejado de cobrar el paro. Y a través de estos 5 enlaces, elegir el cual se ajuste más a tu situación. Y ya te informo que desde estos enlaces puedes solicitar el subsidio que más se ajuste a tu situación. Pues bien, hasta aquí el final del vídeo. Os ha hablado Jorge y os manda un saludo a todos.